El síndico del Ayuntamiento de Zaballo, el contador público Estanislao Amezcua Sánchez. Presidente municipal de Marcos Castellanos, José de Jesús Bautista Álvarez. Presidente municipal de Chavinda, José Luis Castillo. El presidente del Comité Municipal del PAN de Marcos Castellanos, Germán González González. Del Comité del Partido Acción Nacional de Venustiano Carranza, Enrique Macías García. Del Comité Municipal de ese mismo partido en Pajacuarán, Juan Manuel Díaz. Municipal del Partido Acción Nacional de Briceñas, María Consuelo Salazar. Agradecemos también la presencia muy especialmente de los regidores, miembros del honorable cabildo de esta ciudad de Zaballo. Pues tienen un trabajo intenso. Viene la aprobación de un presupuesto de ingresos y un presupuesto de egresos en 2015, en el cual el senador se está comprometiendo con los zaballenses y con nuestras gentes de la región Sierra de Chapala a gestionar los recursos tan importantes que ocupamos para nuestro campo. Nuestra región Sierra de Chapala, que es de las importantes a nivel estado y a nivel nacional, y que requieren de inversiones, y que realmente también hay un compromiso del Presidente de la República de comunicarnos a la autopista para que de esa forma vengan las inversiones que lleguen a solucionar nuestra gran conflictiva de trabajo que tenemos aquí en esta región. Y que invirtiéndole al campo sabemos de antemano, senador, que va a ser algo que va a generar bastantes empleos, que va a traer bien de la agroindustria, y en esa forma nuestra gente se quede aquí en nuestra región Sierra de Chapala trabajando.
que sí te lo pedimos de veras, que nos apoyes para que en ese presupuesto de egresos se le invierta a nuestro campo de la región Ciénega de Champán. Es la tablita de salvación que tenemos en nuestra región. Es una zona en la cual tenemos bastante gente trabajando en Estados Unidos y que definitivamente, pues la situación también allá no está tan bonancible, ya no llegan las divisas como llegaban en aquellas ocasiones. Y que requerimos de eso, senador. Requerimos del apoyo tuyo para que lleguen esas inversiones, tanto de la Federación como del Estado. Y que el trabajo que tú estás realizando en el Senado de la República, pues va a tener frutos en estos próximos años para nuestra región, para nuestro Estado y para México. Qué bueno que estuviste participando, estuviste empujando y trabajando y debatiendo esas reformas tan importantes para nuestro México y seguir adelante, Salvador. Realmente aquí en Sahuayo cuentas con muchos amigos, cuentas con el apoyo para si hay algún otro trabajo que vas a realizar, otro brinco que puedas dar a nivel estatal, a nivel federal, pues sabes que puedes, cuentas con nosotros. Ánimo y éxito en tu trabajo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Primero quiero hacer un reconocimiento y un agradecimiento a cada una de las personas que están aquí presentes. Agradecer, pudiéramos decir, sectores de la población, pero nosotros estamos acostumbrados a manejar la palabra sectores. Estamos acostumbrados a manejar la palabra ciudadanos. Y me da gusto ver ciudadanos que se dedican a la agricultura, a la ganadería, a los empresarios, al consejo coordinador aquí presente, a amas de casa, a hombres que trabajan en el comercio y que están viniendo a este evento para saber las actividades y conocer qué es lo que ha hecho un hombre en el Senado, qué es lo que ha propuesto y qué es lo que nos ha defendido. También mi reconocimiento a cada uno de los presidentes de los comités municipales de Acción Nacional que están aquí en este momento, gracias. Y agradecer también a grandes amigos, poetas sahuayenses que están aquí presentes, profesor Luis Girarte y el profesor Luis Salcedo. Agradecer también al exdiputado local Javier Barragán, que está aquí presente y que forma parte del Consejo Estatal de Desarrollo Económico. Quiero decirles que este es un trabajo de equipo. Y es un trabajo de equipo porque todos vamos de la mano. Todos vamos de la mano y aquí lo hemos visto en Sahuayo, donde recorremos calles, donde recorremos colonias y hemos visto el trabajo de nuestro ayuntamiento y de nuestro presidente municipal, Francisco Sánchez Sánchez, que hace un momento acaba de hablar. Mi reconocimiento a nuestro presidente por ese trabajo tan extraordinario que se viene realizando aquí en Sahuayo. Felicidades. Michoacán requiere de unidad y requiere de unidad para salir adelante. Lamentablemente hemos perdido más de 3 años donde hemos quedado como quien dice en el limbo y no hemos logrado absolutamente nada. Donde hemos vivido un retroceso, lo que pudo haber sido una gran oportunidad se ve en un retroceso y ustedes los pueden ver y sobre todo los empresarios que han cerrado sus negocios, sobre todo aquellos proveedores que les debe el gobierno del Estado y por falta de pagarles han acudido a cerrar. Y muchos michoacanos se han quedado sin empleo y todo por una irresponsabilidad del gobierno, una irresponsabilidad que no debe de repetirse. Por eso nosotros debemos de estar muy atentos y estamos muy atentos como diputado local y el Consejo
político integrado por los diputados locales, la diputada federal, nuestros senadores, el Salvador Vega y Luisa María Calderón, y el presidente del Comité Estatal para el refinanciamiento de la deuda. Y no nada más para el refinanciamiento de la deuda, sino otros temas que son tan importantes para el Estado de Michoacán. Aún así, quiero decirles que nosotros en nuestra legislatura como fracción hemos trabajado en beneficio de los michoacanos, en beneficio del distrito y en beneficio de las instituciones y de los municipios del Estado de Michoacán, y lo vamos a seguir haciendo. Pero solamente lo podemos hacer si estamos unidos los michoacanos. Solamente lo podemos hacer si estamos unidos como región. Hay voces que quisieran que nosotros en nuestra región Ciénega de Chapala, y que concretamente con nuestros hermanos de Jiquilpan y Zaguayo, quisieran vernos divididos. No lo van a lograr por una sencilla razón, porque a Jiquilpan y a Zaguayo son más cosas las que nos unen que las que nos dividen, y siempre estaremos estrechamente ligados Jiquilpan y Zaguayo. Yo sí quiero mencionar y hacer un reconocimiento también a las reformas estructurales que se han hecho en este país. Que nuestros senadores, la participación de nuestro senador Salvador Vega ha sido muy importante para estos temas tan importantes, estas reformas tan necesarias en nuestro país. Y menciono las reformas, porque no así la fracción de nuestros senadores no aprobaron la miscelánea fiscal. Y no la aprobaron porque iba en contra del bolsillo de los mexicanos, iba en contra del bolsillo de los michoacanos, y lo estamos viendo en nuestros negocios, lo estamos viendo en la agricultura, en la ganadería. Ya es el momento de que se trabaje de una manera diferente, y el próximo año esperemos que los michoacanos cambien de rumbo por el bien de cada uno de nosotros, por el bien de Zaguayo, por el bien de Jiquilpa, por el bien del cuarto distrito y por el bien de Michoacán. Muchas gracias. El licenciado Luis Felipe Villaseñor Núñez. Amigos, muy buenas noches tengan ustedes. Qué gusto me da ver a un zaguayo tan participativo. Amigos del PAN, de mi casa, presidente municipal, diputado, amigo, hoy está con nosotros una figura representativa no solo para Michoacán, representativa a nivel nacional, quien lideró una de las reformas más trascendentales para nuestro país, y que hoy, gracias a ese esfuerzo, a esa negociación, a esa capacidad y a esa entereza que como panista lo caracteriza, se logró, y en los próximos años nuestro país podrá tener un reconocimiento fuerte, no solo a nivel internacional, sino a nivel social, que es más importante. Hoy lo platicábamos, ese trabajo de esas reformas tan profundas que gestó con el grupo parlamentario del PAN que estuvo liderando, van a cambiar a nuestro país, y esas reformas se van a sentir en nuestro bolsillo. Por ello, me da mucho gusto ver que panistas de esta calidad toman a Zaguayo como un eje representativo. Nuestro amigo Salvador Vega Casillas, a quien agradezco que por segunda vez Zaguayo sea tu punta de lanza. Amigo, Zaguayo como casa panista es tu casa. Bienvenido.